Después de las manifestaciones realizadas en el día de ayer, el puesto de mando unificado y las entidades a cargo del seguimiento del comportamiento de estas movilizaciones pacíficas entregaron un balance general y parte de tranquilidad. Así lo dio a conocer el secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo. A través del cual se articuló toda la contingencia de cara a esta protesta pacífica convocada a nivel nacional. Podemos darle un reporte de tranquilidad a la ciudad. La marcha se desarrolló de la mejor manera, con la participación masiva, con la verificación del Ministerio Público y las autoridades de policía, garantizando el libre derecho a la protesta. El teniente coronel Oscar Landazábal, de la Policía del Magdalena Medio, entregó detalles del acompañamiento realizado en la protesta pacífica y la intervención a personas que realizaron algunos bloqueos en el sector de las Decopas. Hicimos el acompañamiento durante todo el día sin ninguna novedad, sin ningún conato de protesta, y finalizó de una forma excelente, con un comportamiento ciudadano ejemplar. Posteriormente, unos ciudadanos permanecieron sobre la calle 28 y generaron un bloqueo sobre la vía. Se iniciaron unas conversaciones con ellos con el fin de que dejaran, habilitaran la vía y cesara el bloqueo que se presentaba. La Personería Distrital de Barranca Bermeja resaltó que se hizo un acompañamiento y conciliación a las personas que pretendían realizar bloqueos en este sector para garantizar el derecho a la protesta, pero esta no fue posible pese a la insistencia. Barranca Bermeja fue ejemplar. Respecto a lo sucedido en horas de la noche, creo que es importante que la ciudadanía barranqueña tenga conocimiento que el Ministerio Público cumplió con su papel, fue garante de los derechos que le asisten a estas personas que estaban ejerciendo su derecho a la protesta pacífica, en este caso en el As de Copas. Asimismo, el secretario de Salud envió una invitación a todos los manifestantes a realizarse la prueba de COVID-19 en los próximos días. Invitando a aquellas personas que participaron en las manifestaciones para que se realicen la prueba diagnóstica de COVID-19 de manera gratuita este martes 4 y miércoles 5 de mayo en el Colegio Industrial, en donde estaremos desde las 8 hasta las 2 de la tarde realizando pruebas diagnósticas de COVID-19. Se espera que las personas que asistieron al paro nacional realizado en la ciudad soliciten a su EPS o participen en las jornadas que realizará la administración distrital para detectar a tiempo y aislar a las personas contagiadas y así no colapsar la capacidad de UCI en el puerto petrolero.